bienvenidos a una nueva edición de su programa El Informativo. Un espacio donde tocaremos las últimas noticias que son tendencia en el mundo deportivo. A continuación, hoy presentamos lo más actual en mercado de pases del fútbol peruano para la temporada 2020. Entérate de los fichajes de tu equipo favorito a continuación en El Informativo. Programa producido por Fitmas Perú. Fichajes para la Liga 1 Movistar 2020. Los que se fueron, los confirmados, los que regresan a sus clubes y posibles llegadas que se especulan en el balompié nacional. A continuación, entérate de los jugadores con los que contarán los clubes que participarán en la Liga 1 2020. El fútbol peruano 2019 aún no termina, pero todos los equipos ya están pensando en la próxima temporada y ya empezaron a armar sus planteles para la temporada 2020. Arrancamos con los implicados por el título, quienes al parecer se mantienen tranquilos, esperando el final del campeonato. Alianza Lima está concentrado en la final y se mantiene sin realizar fichajes. Siguen sin definir Pedro Galese, quien al parecer dejaría el club íntimo y regresaría a México. De igual forma, Gonzalo Godoy culminaría su contrato y se dificulta su renovación. Dentro de los confirmados tenemos a Franco Medina, quien regresaría tras ser prestado a la Universidad César Vallejo. De la misma manera sucede con Oslin Mora, que también regresaría de la Universidad de San Martín. Por otro lado, aún no son seguras las contrataciones de Sherman Cárdenas, del Club Atlético Bucaramanga, y Daniel Bocanegra, de Atlético Nacional. Todo hace indicar que Binacional espera mantener su base, ya que por el momento solo se tienen las renovaciones de Michael Sotillo, Jorman Tello, Joaquín Astorga y Héctor Zeta. Sin embargo, los rumores también invaden a esta escuadra y Sebastián Gularte, ex Unión Comercio, podría llegar junto a Jesús Chávez, ex Sport Boys, y el portero Steven Rivadeneira, del Deportivo Municipal. Máximo Calvelli ha sido elegido como el nuevo director general de la ATP. El italiano ocupará el cargo de CEO de la institución en la nueva directiva de la ATP, la que es presidida por la extenista Andrea Guadenzi. Universitario de Deportes y la Universidad de San Martín tienen una realidad diferente respecto a la próxima temporada. Los cremas, como una gran institución, están obligados a asegurar un buen plantel para el próximo año. Por lo pronto se fueron el director técnico Ángel Comiso, Pablo Lavandeira, Gerson Vázquez y Patrick Subsub. Y se confirmó la continuidad de José Carvalho, Aldo Corso, Armando Alfa Geme, Gerson Barreto, Rafael Guarderas, Emanuel Paucar, Alberto Quintero, Henry Vaca, Alejandro Hover, Werner Schuller, Jesús Barco, Nelson Cabanillas, Gary Correa, Llanos Osorio, Carlos Olascuaga, Paulo de la Cruz, Anthony Osorio y Thiago Cantoro. De igual forma, tras haber sido prestados, el regreso de Horacio Benincasa y Daniel Chávez también fue confirmado, al igual que la renovación de Junior Morales y Neliño Quina, y la llegada del nuevo técnico Gregorio Pérez y del nuevo refuerzo Iván Santillán.
Dentro de las especulaciones están la continuidad de Alberto Rodríguez y Cristian Ramos, la posibilidad de Gian Deza de UTC y Carlos Cabello de la Academia Cantolao como nuevos jugadores. Sebastián Latorre de Cantolao, Marcos Yuya de Sport Huancayo, Alexander Zúcar de Sporting Cristal y Donald Millán de Deportivo Binacional. Mientras en Los Santos, al parecer el golpe por haber estado muy cerca del descenso sigue afectando sus aspiraciones para la próxima temporada, ya que lo más resaltante hasta el momento es la salida del técnico Carlos Bustos y el alejamiento de algunos jugadores por la culminación de sus préstamos, como Oslin Mora de Alianza Lima y Edu Oliva, Flavio Gómez y Renato Espinosa, pertenecientes a Sporting Cristal. Carlos Correa, famoso jugador de béisbol, eligió para su boda el famoso tema "Que tire pa'lante" de Daddy Yankee y se la dedicó a su actual esposa a través de un baile que hizo estallar de risa a los presentes. Bitmas es la mejor experiencia de búsqueda de información deportiva. Porque en Fitmas no solo somos un medio informativo, somos una multiplataforma deportiva.